Is dangerous, cause you read that where you may. Even a blind man could see that's not so. <laughs> Hola muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de peloteando.com una edición pues en la que vamos a tener con nosotros a un personaje a un personaje al que tenía muchas ganas de entrevistar hace ya bastante tiempo está hoy con nosotros y yo no le quiero hacer una, una presentación muy larga porque es una persona muy sencilla y por lo tanto la presentación es sencilla Borjo Viña bienvenido buenas noches, buenas noches. Bueno, una persona sencilla que ha llegado pues ya a lo más alto del fútbol siendo internacional pero que empezaste dónde aquí en Vigo sí yo empecé en Vigo muy pequeño con seis años en el Moledo jugaba sin ficha que no no podía jugaba con la ficha de otro y nada fui allí con mi hermano estábamos juntos en Benjamines luego estuve seis años en el Gran Peña y ya en el Celta siempre te atrajo el fútbol o hiciste algún otro deporte siempre desde pequeño ya de fútbol eh, seriamente sí me gustaban muchas cosas a mí el deporte en general me me gusta mucho yo jugaba al tenis o jugaba cogía la bicicleta hacía mucho ciclismo me, gusta, me me encanta el ciclismo pero... Es una cosa común en casi todos los jugadores de, de Celta y de fútbol, porque generalmente sí, es, es, curioso. es de Mateo. Y a lo mejor tiene influencia de Mateo con su afición. ¿no? Sí, bueno, de vez en cuando vamos por ahí a rodar un poco, pero sí que bueno, me gusta un poco todos los deportes. Lo que pasa es que al fin y al cabo lo que pasa luego es que siempre vas por el deporte eh, más fácil de, en el que puedes jugar, que es el fútbol. Por, a, a nivel económico, es, evidentemente es lo más asequible. Y en esa época, pues era lo mejor para mí. ¿De qué jugabas al principio? ¿Algún siempre, puesto de siempre, siempre en siempre, la misma siempre, zona. Siempre, siempre de medio centro. ¿Y, ¿Y alguna persona que te descubriese, alguna persona que en aquellos primeros momentos eh, fuese una persona que te diese así una cierta confianza? Mi padre y mi madre, los dos que me aguantaban. Eh, bueno, lo que, los que me seguían, los que iban conmigo a todos lados, cuando podían. Mi padre trabajaba, mi madre eh, tampoco conducía, entonces. Eh, Siempre fueron ellos. Y mi hermano también, que me ayudaba mucho, mi hermana. En general, toda mi familia. Fuera de lo que es el ámbito familiar, me, si te digo una persona, se me va a pagar otra. Y si te digo, entonces mejor, a eh, mis padres. En el cambio, este de pasar del Gran Peña al Celta, me imagino que sería una ilusión enorme para ti el ver que el Celta se fijaba en ti sí. y ese, ese momento. ¿no? Sí, pero curioso porque no quería ir. <laughs> ¿No querías ir al Celta? No, no sé por qué. Me convencieron mis padres, me empujaron. Yo había hecho un torneo ahí en Portugal me habían llamado estando todavía en Gran Peña fui a jugar un torneo a Portugal con el Celta y no sé no me acabo de convencer a aquello tenía miedo también el tema de los estudios, dejarlos de lado eh, iba a pasar a entrenar un par de días a cuatro o cinco no sé, eh, me da miedo el hecho de no jugar también no sé, eran muchas cosas, entonces no estaba yo muy decidido, fueron mis padres los que me empujaron ¿Y te adaptaste enseguida o no? Sí, 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 esto es muy fácil eso sea, es muy fácil adaptarse dejas un... Un ámbito de unos amigos, pero bueno, te encuentras otros de las mismas características, más o menos, porque hay una cierta leyenda de que en el Celta, bueno, de, al menos de aquella la vida, de que en el Celta jugaban los hijos de papá. Yo me encontré gente muy sencilla allí y nada, y muy bien, el cambio, pues muy bien. Tuviste enseguida éxito a nivel de selecciones inferiores, ¿no? Tú estuviste en la sub 15 sí, y sub 16, sí, me parece, sí. a nivel nacional. ¿no? Sí, me, las cosas me fueron bien desde el principio. Eh, Jugabas casi siempre, acabé esa temporada jugando cadete ya. Con el cadete mayor eh, y el año siguiente ya siendo cadete de segundo año jugaba con el juvenil hasta que me rompí la rodilla. Así que eh, había tenido la opción de ir a sub 15 de entrenamiento, sub 16 también, estaba convocado para un partido y en el colegio eh, tuve que romper el cruzado ahí y nada, desaparecí de, de la selección hasta ahora. ¿Qué recuerdo tienes de aquella lesión, de lo que te supuso y de lo que te costó recuperarte? Eh, me costó eh, mucho, sobre todo porque había tenido una experiencia mala en casa con mi hermano justo nueve meses antes de lo mismo curioso, ¿no? Que se había roto el cruzado nueve meses antes. Y lo, lo, no lo había llevado del todo bien mi hermano. Eh, Le había costado bastante. De hecho, cuando me rompí yo todavía eh, no estaba bien de todo, el Juan, el gran Peña de aquella. Y entrenaba también a, ya a los chavales y no había quedado del todo bien. Entonces, un poco esa disilusión que había en casa o... Entonces, eh, quizás causó un poco de preocupación en, en mis padres, ¿no? Viendo que quizás tiene una trayectoria buena por delante, y que se podía cortar viendo el ejemplo de mi hermano en casa pues eh, no sé quizás me motivo para quitarlo más adelante para quitar las cosas bien y luego pues eh, el hecho de llevar un ritmo de vida de, de estudios y de recuperación porque yo salía a las cinco y media de clase me tenía que venir caminando hasta aquí cerca a la clínica de José eh, todos los días no sé eh, al fin y al cabo te, te hace ser mucho más maduro por un lado es, siempre lo digo no es algo que, que me gustaría borrar no haberme lesionado eh, para no tener problemas futuros o estas cosas, pero a nivel personal para mí es imborrable o sea, eh, esa experiencia, para mí me hizo madurar cuatro o cinco años. Y también me imagino que te habrá, te habrá enseñado también la parte negativa del fútbol, ¿no? que no es todo tan bonito, sino que hay problemas pues, en base a lesiones que en cualquier momento pueden ser... Sí, en... Sobre todo a nivel de lesiones que es... Eh, y a medida de que pasan los años te das cuenta de cuánto mejor no verlas porque de aquella tampoco eras consciente muy bien yo pensaba que me iba a recuperar que iba a quedar perfecto pero luego te das cuenta de que no es tan fácil las cosas entonces a medida que pasan los años y te van pasando ciertas cosas y ciertas lesiones eh, mejor ni verlas hablaste antes de José la clínica de José te referías a Santos eh, yo quería hacer un alto en la entrevista para hacer un homenaje se lo haré en su día un homenaje a una persona que murió hace poco tiempo y que yo creo que representa, pero muy mucho de la historia del Celta. Un hombre al que yo quise traer aquí y que desgraciadamente no pudo ser, se si lo explicaré en su día, que era Tito, el masajista. Una persona que estuvo con generaciones enteras de, sí. de jugadores y que era, vamos, la alegría del vestuario a nivel de. Sí, siempre alrededor de él pues, había mucha broma, mucha, mucha alegría y bueno, una lástima que. Un hombre que empezó a recoger pelotas, recuerdo eh, Sí, sí a, contaba muchas anécdotas. De... No, es que desde luego yo recuerdo ir al fútbol de pequeño y ya verlo allí y luego, bueno, la verdad es que un personaje... Que sí, ya... una persona que para mí eh, empezó a dejar un poco de tener contacto con nosotros hace año y medio y creo que ahí empezó a enfermar. Eh, el celta les su vida para mí, o sea, se le veía eh, increíble la pasión que tenía por, por el club, por el celta también, era muchos años, no sé si estuvo más de, no sé, 40, 50 años, no sé, el yo tiempo lo que recuerdo, estoy, toda no la la recuerdo pero toda la vida, entonces... Era su forma de vivir, era su vida. Entonces, eh, ahí cuando empezó a desvincularse un poco, un poco por su edad, eh, creo que empezó a sufrir demasiado. Borja, ¿cuándo tuviste conciencia de que tú realmente podías ser un profesional de fútbol? Cuando me hicieron el primer contrato, <laughs> las cosas me iban bien, siempre me fueron bien. Siempre vi que desde pequeño fui progresando, que nunca me estanqué. Y sigo teniendo esa sensación ahora de que no me he parado. Pero en el decir un momento en el que dices voy a ser profesional, no sé, yo siempre confío en mí. Eh, lo decía en casa, eh, eh, había gente que estaba mejor que yo situada en ciertos momentos, yo que seguía confiando en mí. Esto es eh, fruto del trabajo, yo pensé que necesitaba tiempo, si no era en vivo en otro sitio, eh, que necesitaba tiempo. Lo que pasa es que mi pensamiento lo tiene mucha gente. Yo creo que hay mucha gente que piensa que si ves que tienes ciertas opciones que vas a llegar. Y, pues que luego, ¿por qué y en qué momento? Pues, no lo sé. De todas formas acabas de decir en Vigo, en otro sitio, en aquella época, en la época que estamos hablando, la verdad es que llegar a la primera plantilla de Celta sí. era muy complicado para la gente de la cantera. La verdad es que estaba un tapón ahí absoluto. Eh, Tú siempre estabas con la idea de llegar al Celta, o lo veías muy difícil. Te digo el primer equipo. Por yo no sé, yo creía que podía llegar, que dependía de mí. Justo en el momento en que después de romperme la rodilla después de ese proceso de maduración para mí, llegué a una pretemporada con el primer equipo. Vi el nivel que había, me vi relacionado con ellos, pues sabía que estaba muy, muy lejos todavía de ese nivel, pero vas cogiendo experiencia y vas viendo por dónde van las cosas y qué tienes que hacer para mejorar y para llegar a ese nivel. Entonces, eh, ahí pensé que podía llegar a, a tener una oportunidad en vivo, pero confiaba en que el mundo no se acababa aquí, que podía tener vida afuera, entonces eh, confiaba mucho en mí, digámoslo así. Tú viviste el cambio espectacular del Celta de un equipo pues, relativamente modesto a un equipo que, que maravilló a Europa por su fútbol. ¿Qué fue lo que más te impactó de ese cambio? ¿Qué jugadores fueron los que más te marcaron conviviendo un poco con ellos? Para mí, el mejor jugador que pasó por aquí eh, es difícil, ¿no? Porque son situaciones diferentes. Hablar de Mostogoyo, de Maciño, pero para mí, Maciño eh, jugaba a otro nivel. Es el jugador que más me impactó, sobre todo en el trato personal con él. Para un chico de 16 años, cuando yo coincidí con él, las veces coincidí con él, el trato que tenía hacia mí pues, no sé, eh, me impactó un poco, me marcó. Pero bueno, eh, en general, yo que era socio antes de entrar en el club y que iba a ver con todos los respetos o sea, no a Pergue, soy Aguirre, y, eh, empezar a ver a Eusebio, empezar a ver a Maciño, a, a Muesto Boy, pues eh, fue un cambio brutal, se vio en la ilusión de la gente enagrada. En aquella época se decía que había entrenadores que no hacían demasiado contacto con el Celta B, con el Celta Grande, sí. que no se entrenaban juntos, que había sí. mucha separación. ¿Qué recuerdas tú en cuanto a los entrenadores, a la evolución de los entrenadores con Javier Irureta? ¿Tú llegaste a coincidir? Eh, algún entrenamiento, entrenamiento sobre todo partido, porque Javo hacía mucho partido primer equipo, los que no jugaban contra Celta B, juvenil, en ese caso, eh, algún entrenamiento coincidí con él, pero a nivel personal pues nada. Uh, lo mío ya me tocó con Víctor Fernández ¿Y qué tal con Víctor Fernández? Uh, muy frío, muy, una relación muy fría uh, era una persona, eh, lo sabe todo el mundo la, la imagen que, que da y que está dando ahora mismo en Zaragoza es de intentar hacer un equipo lo más potente posible a través de fichajes, a través de manipular en, su, en lo que puede un entrenador al club y a través de él fue cuando vino el cambio brutal de, del Felta de, de pasar de un equipo modesto un equipo ya ciertamente consolidado, en competiciones europeas. Entonces, claro, si exiges esa parte de fichajes, evidentemente es que te interesa más bien poco la parte de abajo. Y el trato era muy, muy distante, muy frío. No, como entrenador, para mí, muy bien a nivel de entrenamientos. Persona que tenía las ideas muy claras, que sabía lo que quería y que trabajaba con eso durante la semana. Pero en el trato pff, con el que no jugaba, con, el, con la gente de la cantera, muy frío. Moncho Carnero. Moncho, eh, un moderador ahí de, de la plantilla. Personaje para mí espectacular. Una de las personas, mejores personas que, que he conocido a nivel de, de club, de, de fútbol. Y muy necesario para mí en, en el Celta. Y que lo echamos de menos hace dos años en el año del ascenso. Eh, un vínculo entre el jugador y el club, entre el jugador y el, y el entrenador. Rafa ¿sabes? Rafa, me da pena que esté donde esté, sinceramente. Con todos respeto es al filial. Me parece un tipo súper preparado, eh, que transmite pocas ideas pero muy claras. Eh, me parece que, que ojalá tenga la oportunidad de, de hacer las cosas aquí bien y si no en otro lado, pero una persona muy capaz. ¿Lotina? ¿Lotina? creo que la primer, A nivel profesional, fue la primera persona que confió en mí. Eh, fue muy franco conmigo, evidentemente yo no, jugaba, no jugué excesivamente con él. Pero dijo que confiaba en mí, pero que confiaba más en otros. Eso me lo dijo a mí directamente a la cara, fue muy franco. Eh, me dijo que si estuviese en otro equipo, quizás me diese más, más salida. Pero okay, aquí en Vigo pues, eh, era un tema un poco complicado. Eh, me dejó entrever que ya había cosas que no dependían de él eh, solo, que dependían de más arriba y bueno. Uh, muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Y Fernando Vázquez? Pues mira, el el míster tampoco puedo hablar mucho, creo que habla él más por mí, que <laughs> todo el mundo sabe la relación uh, que tengo yo con él, uh, una relación normal, pero que sí que él, que sí que él entre por lo, bien por los ojos. Yo quería adelantarme un poquito a la evolución que llevamos en la entrevista para que me hablases un poco de Fernando Vázquez, tu opinión, ya no personal, desde el punto de vista de la relación que tenéis jugador entrenador, sino eh, el, el análisis de Fernando Vázquez como entrenador de Celta y la polémica que ha surgido desde que está aquí en su relación con la oficina. Eh, como lo, yo lo he vivido en mis propias carnes, es muy difícil eh, ser de aquí y, y sentirse respetado en Vigo. En Vigo, en ese sentido. Aquí preferimos a la gente de fuera y cierto nombre. No sé por qué, pero la verdad, eh, siempre fuimos un, un equipo humilde. No sé por qué se respeta más a, a los nombres que a los hombres en ese sentido. Entonces, eh, personalmente, pues, eh, a través de su trabajo, creo que la manera de pensar que tenía la gente de Vigo la está haciendo cambiar. A través de su trabajo, a través de sus resultados, evidentemente tuvo conflictos con, con la grada. Hay parte de la grada que no, no, no la acepta, igual que no me acepta a mí. Eh, son cosas que suceden en el fútbol. Pero a nivel de, de trabajo, pues, poco hay que hablar. Es una persona muy estudiosa del fútbol quizás para mí demasiado obsesionada está todo el día pendiente de, de esto y nada parece, sobre todo a nivel de resultados que lo que, a nivel personal puedo hablar que es un entrado muy válido pero luego el tema están son los resultados nos ha ascendido a primera eh, el año pasado nos puso en competición europea y este año nos va a dejar arriba también entonces poco hay, hay muy poco que hablar creo yo en ese hay una cosa que llama la atención vista desde fuera y es que el Celta mmm, cuando descendió tenía un vestuario bastante conflictivo desde el punto de vista de bueno, bastantes problemas, problemas entre directiva y jugadores. El ambiente desde que llegó Fernando Vázquez da la sensación de que de los jugadores es francamente bueno. Sí, yo Así creo es que cierto. es uno de sus puntos fuertes, creo yo, es hacer el grupo. Eh, una persona que observa mucho, que ve mucho por dónde van los jugadores e eh, intenta, siempre que la gente esté contenta en ese sentido, no crea mal ambiente creo que el trato te podría hablar más gente que que tiene menos minutos a lo largo de, de la temporada en ese sentido pues normalmente el que juega siempre está contento evidentemente pero siempre el trato que tiene hacia la gente siempre parece un poco más igual que otros entrenadores que he tenido por ejemplo sabes eh, creo que no distancia tanto al titular al que suele jugar del, del que tiene menos minutos aunque luego evidentemente confía es un entrenador que confía a, sobre todo en una base no pero Creo que el trato no es, no es muy diferente. Ahora que está de moda el tema de las rotaciones, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de las rotaciones, sobre todo a estas alturas de la temporada? No, no lo sé, yo qué sé. Las rotaciones eh, a mí no me gustan. Personalmente, no sé, no creo que un equipo que juega 50 partidos al año pues no, no debe rotar al principio, para mí. Eh, creo que todo el mundo tiene que sentirse importante dentro de una plantilla eso sí a nivel entrenador lo que haría por sentirse importante no porque no a condición por condicionamiento físico para mí eso no es para mí el, realmente el problema de de jugar miércoles domingo miércoles domingo es el cansancio psicológico que te puede dar entonces a principio de temporada yo creo que no lo vas a tener que si lo tienes lo vas a tener a final de año quizás es ahí cuando más necesites ahora como entrenador, para tener más competitividad en la plantilla a nivel de entrenamientos, que no haya desidia, que no haya dejadez por ciertos jugadores que se ven fuera del equipo titular, que se ven fuera de, de las convocatorias, sí que manejaría ese concepto. Ahora, a nivel físico no, no le doy mucha importancia. El, ¿El descenso a segunda en cierta manera te facilitó el entrar en el 11 titular de una forma ya continuada? Bueno, no lo sé, eso nunca se sabrá creo yo, porque mucha gente habla que el hecho de bajar a segunda fue cuando me abrió ahí las puertas, pero había acabado la temporada jugando. No sé, no lo sé. Creo que con el entrenador que, que está ahora hubiese seguido jugando estando en primera o, o en segunda. Eh, las cosas son como son, de todas formas. Bajamos, eh, hubo gente que entró de, de golpe ahí. Ante el fiel, a 4 o 5 jugadores, tuvimos la oportunidad. Eso sí que fue importante. Desde, Desde tu punto de vista de, de Vigués, de socio del Celta y de aficionado y de jugador, ¿cuál crees que fue la causa principal del descenso? Del descenso, que había muchos frentes abiertos, digámoslo así. Creo que había muchas direcciones. Los jugadores estaban por un lado, yo creo que la plantilla estaba cansada. La plantilla Agotada ya. Agotada, creo yo, en sentido de ilusión. No, no tiene la misma sensación ahora que en su día. Eh, había jugadores que deseaban cambiar de aires, que los ciclos en el fútbol existen. Eh, creo que una plantilla agotada y se vio que hubo muchos problemas. La afición iba por un lado, eh, hubo problemas por otro lado con la, con la dirección. Eh, a nivel de entrenadores hubo problemas dentro de la plantilla, eh, cuando las cosas van mal. Surgen problemas, demasiada, ¿Cómo? ¿Cómo no distracción, demasiada distracción dentro de, del grupo, muchas cosas que pensar, no había unidad y si no hay unidad, complicado. En segunda, mucha presión por el tema de que saber que si no se subía era un tema bastante complicado de cara al futuro. Sí, lo que pasa es que como las cosas fueron bien, es, eh, no sé, todo fue, fue redondo desde el principio, se pasó mal al principio, parecía que no enganchábamos, pero el equipo en enero estaba en puestos de ascenso, en enero-febrero. Entonces, quizás si hubiésemos sido un poquito más a remolque desde el principio, hubiésemos llegado al final con más dificultades, hubiese aparecido esa presión y nos hubiese costado quizás el ascenso. De hecho, en las últimas serio se eh, a raíz del no ascenso, se vio que al equipo le pesaba la presión de tener que ascender. La temporada pasada, una temporada que el Celta hace una yo creo que brillante temporada y sin embargo muy cuestionada. ¿Por qué crees tú? Cuestionado. Pero cuestionada desde la grada y desde... Desde en fin, la grada de yo creo que momentos puntuales, comparado con lo que vimos en año del descenso. Nada que ver. Eh, el año en segunda yo creo que hubo una reacción por parte del público. Eh, se dio cuenta de que los que quedábamos allí eh, realmente queríamos estar, queríamos levantar al Celta. Eh, y el año pasado creo que también hubo reacciones puntuales evidentemente, pero yo creo que va un poco más con la... Con la la idiosincrasia de la afición de Vigo que, que en el hecho puntual de, de estos dos años. Antes comentabas cuando estábamos hablando de Fernando Vázquez eh, de que había parte de la grada que no lo aceptaba igual que no te aceptaba a ti. ¿Qué sensación tienes con la reacción del público de Vigo con respecto a ti? Yo estoy muy contento. Eh, estoy es súper a gusto de Vigo y entiendo a la gente. Entiendo a la gente que, que es cuando hago las cosas que me quite, que me silbe, que no esté de acuerdo conmigo. Ahora, como puedo viajar fuera y vamos a Bilbao y vamos a, al extranjero y jugué Champions en, en, contra el Arsenal y fui a ver otros eh, eventos deportivos y ves la cultura que hay en otros tipos de sociedades, pues me da envidia. Me da envidia que no haya el apoyo eh, que hay en otros sitios aquí. Pero es así. Fuera de eso, cuando las cosas las haces mal, es lógico que te, que te piten. A mí no me afecta, le dolerá más a mi familia. A mí, pues mira, un poco igual. Nos quedamos atrás en la evolución todavía del Celta B. Allí, en aquella época, cuando aún no habías pasado al primer equipo, había pues, abanderado Pablo Cuñago, por ejemplo, jugadores que habían obtenido buenos resultados sí. en selecciones nacionales y que, sin embargo, veían el camino tapado. Ahí realmente estabais en una etapa muy frustrante, en esa etapa en la que veíais que Pablo no era capaz de abrirse camino y que tenía que ir. Sí, siempre te fijas, en, te acabas fijando en, en qué hace la gente que está lo más arriba posible. Te acabas fijando lo que hace. Eh, qué dificultades tienen, un chico, que fue bota de oro en un Mundial Sub-20, eh, veías que otros jugadores de su generación tenían salida y que aquí no había manera, eh, que incluso le costaba estar dentro de la primera plantilla, pues eh, evidentemente eh, piensas qué sentido tiene de que tú estés donde estás. Pero eh, la mentalidad que hay en el filial, no sé ahora, creo que supongo que la seguirá habiendo, pero la mentalidad que había en el filial que se inculcó siempre allí, era de pensar en el día a día, de ir paso a paso y que el fútbol no acaba solo en Vigo. Se veía como que el fin del Celta a nivel categorías inferiores era el Celta B. Eso es lo que se palpaba. Entonces no llegabas a valorar como el hecho de pasar al primer equipo como una posibilidad real. Pensabas que el Celta se acababa en el Celta B. Esa es la sensación que había. ¿Y crees que ese concepto ha cambiado desde que has pasado tú al primer equipo? No lo sé, yo creo que hace dos años sí que ha cambiado, porque he visto que han pasado más jugadores Lopas que ahora. Eh, realmente quedamos dos jugadores ahí. Espero que Jonathan Villa tenga, tenga, tenga sus acciones este año y que esa nueva posibilidad vuelva a abrir la ilusión a la gente de abajo. Si son casos puntuales es difícil que la gente mantenga la ilusión ahora. Si ves que año a año pues uno o dos jugadores… Pues pueden tener sus opciones y que condiciona mucho el trabajo abajo. ¿Tú tenías algún ídolo en el que te fijabas? Hablabas antes de Maciño en cuanto a relación y en cuanto a verlo cerca y impresionarte, pero a lo largo de estos años has tenido algún modelo algún jugador al que idolatrabas especialmente. Idolatrar, yo nunca he idolatrado a nadie futbolísticamente. Eh, me he fijado en muchísimos jugadores, y no solo en mi posición, al fin y al cabo, el fútbol. Eh, muchas veces estás de lateral derecho y tienes acto que actuar como un lateral derecho, te fijas en lo que hace un lateral derecho. Eh, estás arriba, tienes que jugar como un punta, aunque nos cuesta alguno, eh, Pero bueno, al final sí que me he fijado en mucha gente para mejorar colectivamente en, y, eh, a nivel de, de condiciones, dónde puedes mejorar, en qué, qué cosas. Me he fijado en mucha gente. No en alguien especial, siempre en la gente que tienes cerca. Me he fijado en mis compañeros, en cadetes, en juveniles, he aprendido de cada uno. La gente con la que convives es con la, de la gente que más aprende. Y a nivel de primer equipo, pues, puesto la oportunidad de coincidir con, con muy buenos futbolistas que no tuvieron su premio en su día. Entonces sí que creo que aprendí bastante de ellos. Pero idolatrar a nadie. Una vez estás dentro, menos todavía. Cuando te referías al tema de en punta y tal, y si sonrías que era por remate de cabeza de Monjuito, ¿qué? Bueno, algunas cosas, sí. ¿Qué te pasó por la cabeza en Monjuito? Pues no sé, yo creo que a veces no sabes por qué hacer las cosas y cómo suceden. De hecho, un Canovio, me preguntaba qué hacía allí. Pero, ¿Qué hacías aquí? Tú? O sea, ni siquiera sabes por qué hacer las cosas ni por qué aparecí por allí. Eh, había, hay gente que me dice que quise picarla demasiado, otras que no valgo y ya está. El tema de estudios, ¿compaginable con el fútbol o no? Eh, tiempo hay. ¿Compaginable? Es compaginable, evidentemente, pero el esfuerzo es, a nivel mental, supongo, un esfuerzo bastante grande. ¿Tú, eh, ¿Tú cómo lo llevaste? Bien, bien, porque, no sé, supongo que el grupo de gente que me rodeé, de amigos, eh, como ellos están, a lo mejor estaba por la noche y yo y ellos están estudiando, pues te obligan, ¿no? Tiran de ti. Y un poco por la educación que llevo en casa también. Creo que eso junta un poco todo. Con quien te juntas eh, te acaba marcando un poco tu vida. Eh, evidentemente la base te la da a tu familia, pero a la, luego a lo largo de la vida con quien te vas juntando te va marcando un poco. Entonces, yo en ese sentido, pues eh, mis amigos pues, eh, no abandonaron eso. No... Por desgracia, también lo digo, no tengo amigos en otro ámbito de la vida, no, están... o sea, no tengo a nadie trabajando en Citroën, por ejemplo, me gustaría conocer. O sea, tener algún amigo que estuviese en otro ámbito social y aprender de esas cosas, pero desgracia no. Tos, toda la gente que conozco toda, estuvo eh, directa hacia, hacia los estudios. estudios. Entonces, todo ayuda, todo te pega, se te pega todo. ¿Tienes más amigos dentro o fuera del vestuario? Eh, fuera, fuera. ¿Hay amigos dentro del vestuario? <laughs> sí, sí, no. O sea, amigos... Eh, cuando ¿Cómo? hay gente... Eh, muy capaz. Comparativamente, Celta B, Celta Profesional. El eh, nivel de amistad dentro de Celta B... Tiene que, ver. tiene que ver. Tiene que ver porque la gente es muy diferente a nivel profesional, aunque puedes encontrar gente del mismo ámbito y el mismo estilo que puedes encontrar en un Celta B, gente joven. Pero ya, uno tiene su hijo, el otro tiene un ambiente diferente. En el Celta B acabas de entrenar, bajábamos allí al casqueiro a, a tomar algo o íbamos al cine juntos o íbamos... No sé, es diferente. Ahora dentro de un grupo profesional sí que hay gente que se relaciona, sobre todo la gente que es de fuera, que vienes aquí y lo que conoces al fin y al cabo es la gente de un vestuario. Y esa gente sí que se relaciona mucho más. Yo no he tenido la oportunidad de estar ahí en ese sentido, de jugar fuera de mi ciudad. El día que vaya pues sí que te podré decir que eh, puedes llegar a hacer amistad en serio, porque vas a pasar muchas horas con esos compañeros que es lo que conoces en la ciudad. Pero siendo de aquí... Y como me he manejado en otro sitio, en otro ambiente, es difícil llegar a hacer amistad real, pero sí que me llevo muy bien con mucha gente. El día que vaya afuera, ¿quiere decir que estás pensando en irte fuera o es <laughs> Yo lo valoro, el hecho de salir de aquí. Eh, creo que hay ciclos en, en el fútbol, no sé cuándo, si va a ser dentro de un año, dentro de cinco años, pero por mi forma de ser me, gusta, me gustaría conocer otras, otra forma de vivir, otras experiencias. No me gustaría estancarme aquí. Me gustaría tener la posibilidad de, de hacer mundo, de vivir. ¿Qué te pareció cuando entró la nueva directiva y el nuevo presidente Carlos Mourinho dijo que él era partidario de no cerrar las puertas a nadie para su futuro? Creo que lo lógico en el Celta. Y lo que hubiese pasado en la anterior, con la anterior junta. Creo que no hubiesen cambiado mucho las cosas. El Celta somos un club humilde. Aquí, si viene alguien con dinero, o sea, por cualquier jugador, no tiene sentido ni, ni lógica. Yo, como aficionado y como socio, si llega una oferta de 9 millones de euros por cualquier jugador y no lo venden, eh, pongo una bomba eh, en la sede. Eh, creo que es un poco una consecuencia lógica, pero sí que tener esa intención de buenas a primeras me parece bien. Borja, cuando te dijeron que estabas convocado para la Selección Nacional, ¿qué sentiste? ¿Qué fue tu sensación? No sé, felicidad, alegría, echar la vista un poco atrás. Eh, me acordaba de la lesión, pues justo fue cuando se me cortó la carrera en la selección. Y nada, un poco tranquilidad que ya hay demasiada euforia alrededor de uno. ¿El fútbol está sobredimensionado en general en los medios de comunicación? Para mí sí, para mí, pero bueno, eh, gracias a ello pues, eh, se crea opinión en la calle. Y la gente se divierte, es un espectáculo. Pero bueno, sí que una vez estás dentro te das cuenta de que sobran muchas cosas. El tema, por ejemplo, ya por irnos a otro equipo y a otra circunstancia, en Madrid de los Galácticos, un día son Galácticos y al día siguiente sí, son los sí, delincuentes. Sí, te, yo, te ríes de estas cosas, incluso la gente, los futbolistas acaban riendo de, de cierta forma de escribir que tiene la gente. Es ilógico, pero bueno, es, es, somos un país así. Consumista que necesita noticias frescas cada día. Tú, por ejemplo, el ir a entrenar todos los días y el ver que allí hay pues, una cantidad de medios de información que están continuamente a expensas de a ver qué pasa en el entrenamiento y todo eso, ¿Pero ¿a ti te gusta, te disgusta? ¿Cómo lo ves? No, no me crea ninguna perturbación, me da, me da exactamente igual. Eh, lo que sí, no sé, a veces hablo con ellos y les digo si nos aburren, porque es que el fútbol no, da, no genera noticias. Que tiene mérito ser periodista deportivo, porque lo que tenías que inventar no, no está escrito. Pero no sé, es que el fútbol no, no genera lo que se ve luego en los periódicos, lo que se ve luego en la televisión. De hecho, en Inglaterra se ve de otra forma. No, no existe la prensa de lunes a, a domingo, eso no existe. Se juzga un partido y de manera objetiva. Quizás se ensañen con, con algún futbolista en especial, pero no, no tiene nada que ver con, con lo que hay aquí. Hemos hablado en este programa muchas veces que el modelo inglés tiene muchísimas cosas que copiar en el fútbol español. ¿Y ambiente en la selección? ¿Qué notaste la primera vez que llegaste a la selección? Bueno, diferente. Creo que allí la gente... Hay muchos jugadores de equipo grande que van allí a evadirse de la presión que suscita Madrid Barcelona. Eh, Valencia, en ese sentido, ¿no? Es como un hacia las maravillas, no sé, a un sitio... Con un ambiente diferente, mucho más cálido que un club, un poco diferente. Allí, al fin y al cabo, siempre prima el interés colectivo, allí realmente sí que piensas más en el colectivo, que le vaya bien a la selección, eh, que a la que juegues tú o por el otro. Es un ambiente un tanto diferente. Tú eres una persona con muy poca experiencia todavía en lo que es las concentraciones de la selección, pero todo esto que se habla muchas veces fuera de que si sí, España no tiene el ambiente que debe de tener, como selección nacional, el ambiente que hay en otras selecciones, como Argentina o otros ejemplos que se pone. Tú realmente en este breve paso que te has tenido por ahí, has palpado realmente que es un equipo al que le falta esa sensación de unidad. No sé, yo fuera de eso, yo lo que veo como futbolista, a mí me da igual, yo, hombre, evidentemente defiendes a tu selección y a tu país, pero realmente lo que quiero el futbolista es ganar, ganar por muchos motivos. Eh, primero por prestigio y segundo porque detrás quiera o no lo quiera la gente hay dinero detrás el futbolista quiere ganar siempre cuanto más ganas eh, cuanto más eh, ganas a nivel deportivo mejor vas a estar a nivel económico el futbolista quiere ganar igual que esté defendiendo Yo no creo que un futbolista argentino salga a un partido más mentalizado que un futbolista español eh, sea el español nacionalista de Cataluña y no sienta la selección no sienta España o sea de la extrema derecha, ¿entiendes? Eh, para mí no, no entiendo, no lo entiendo. Entonces, pues, sin eh, eso significaría que el Athletic lo ganaría toda la liga no gana. Y el Barcelona tiene gente de diferentes culturas y ganan, ganan porque tienen más hambre que ninguno, no porque sea uno español, el otro catalán y el otro brasileño. Para mí cada vez que escucho eso me, me da risa porque no, no, son cosas que no entiendo el futbolista lo quiere ganar y le da igual defender a España a Galicia al Celta o al Real Madrid lo quiere ganar y le da igual quién te recibió mejor en la selección a nivel de jugadores ah, la gente joven eso es siempre eso es así la gente que tiene más afinidades a ti en ese caso pues mira si un chico tranquilo pues, eh, pues ver un poco por el aire los jugadores que estaban allí pues, con gente tranquila evidentemente ¿Te está Así de, este, de mi perfil. ¿Tu impresión de Luis Aragonés? Una persona demasiado obsesionada con el fútbol, <laughs> demasiado de largo. Eh, de hecho, bueno, cuenta muchas veces que, que duerme tres o cuatro horas y que el resto está todo el día pensando en fútbol. Una persona muy obsesionada y que por nada del mundo quiere dejar esto. Eh, el fútbol, creo lo veo como un poco, hablamos antes de Tito, se le ve una persona parecida que el momento en que deje el fútbol lo va a pasar mal, entonces lo veo muy enganchado a esto, al fútbol, a la selección en este, en este caso, y el día que deje la selección bueno, hasta los 80 entrenará seguro. ¿Qué sensación tuviste en Islandia, un sitio donde normalmente, lógicamente ibas a, a que te probase y que no llegaste a jugar? Había anécdotas y gente que comentaba que es que se había olvidado de ti cuando estabas calentando. <laughs> Se escucha de todo. En mí eso me extrañaría, ¿eh? de su forma que estabas hablando, de esas concentraciones que solo ve a veces el balón y a veces se olvida sí, de. Sí, sí, puede ser, ¿eh? o sea, no digo que no, puede ser, pero habría que preguntársela Pero bueno, me hubiese gustado jugar, pero por otro lado pensé, bueno, está obligado a llevarme otra vez. <laughs> También es otra, ¿no? Entonces, pues mira. Contento de estar allí, primera experiencia, contento de estar allí, ya te digo, y esperando a que me tocas otra vez. Un debut. Fácil, relativamente, ¿no? Con el resultado sí, hecho muy, y con un equipo... Muy, en muy fácil, en ese sentido. Te arregla un poco las cosas, el haber debutado por si acaso. Un partido de más trascendencia, hubiese tenido más dificultad para entrar, eh, hubiese tenido más dificultad para entrar yo mismo en el partido, porque estás es en un ambiente nuevo, no tiene nada que ver cómo piensa uno aquí en Vigo, que no como piensa allí en la selección. Entonces, pues, eh, me resultó más, más sencillo. ¿Irlanda? ¿Qué crees que sucedió en Irlanda? Irlanda, que España perdió por tres errores. El Celta perdió por dos errores el domingo. Y España perdió a Irlanda por tres errores porque para mí manejó el partido bien, tuve control del partido. Eh, quizás falta un poco de profundidad, pero para mí manejó bien el partido, pero los errores se pagan. Y ahora el futuro de la selección lo ves tan dramático como se está poniendo en los medios de comunicación a nivel pues eso, de toda la polémica claro que, que se ha generado. Que una vez estás dentro te das cuenta de muchas cosas. Y una vez estás dentro del fútbol. Sabes que la prensa tiene que existir así, que es así, tiene que, que hay que crear opinión, al fútbol hay que crear opinión. Es el deporte de masas en España, creo que es lo que más se, de, se habla en España a nivel deportivo y a nivel social casi, es tema de opinión continua. Entonces eh, hay que crear opinión en ese sentido. Y es lógico que, que, que haya los palos que, que hay, y el, las cargas que hay contra el seleccionador, contra los futbolistas, es lógico que se compare con la selección absoluta de baloncesto. Sin memoria, porque resulta que acabamos de ganar un mundial, pero no se había hecho nada y ya se dice que sí, en baloncesto gana. No sé, cosas curiosas. Igual dentro de dos años, España gana el europeo y se olvida todo. Te habrán gustado las declaraciones de Pau Gasol, ¿no? En ese sentido. Deportista, un tío con cabeza. Quería preguntarte, con el tema de la selección y antes de hacer un poco de análisis del fútbol español y de los equipos, pero como realmente esto yo creo que se planteó antes en la selección que en el Real Madrid. La figura de Raúl, un jugador pues, eh, con unos números espectaculares en toda su trayectoria, pero que lleva mucho tiempo cuestionado y seriamente cuestionado. ¿Tú cómo lo ves desde dentro? Cuestionado, está cuestionado porque no me mete los goles que metía hace cuatro años. Es el valor mayor de Raúl. Pero si, si tengo que reconocer a un tipo que me impresionó allí, ah, para mí fue Raúl. Eh, personalidad. Personalidad espectacular y el nivel de compromiso que tiene, yo no, no lo encuentro lógico sinceramente no me encuentro lógico con una persona con 29 años con 100 partidos encima de la selección con no sé cuántos partidos en el Real Madrid con tres copas de Europa con, no entiendo no me acabo de entender el compromiso que tiene a nivel de, de vestuario el compromiso que tiene a nivel de, de con el juego difícil de, de pensar de valorar cuando hay a veces hay días que tú subes a entrenar y, y te cuesta hay días que subes a entrenar y no tienes un buen día y dices el entrenamiento cuanto antes. Le pasa a cualquier futbolista a bastantes días al año. Y estás allí y ves que la persona que más desidia o más dejadez podría tener, lo ves el primero siempre en todo. Entonces, espectacular. Lo que pasa es que a nivel deportivo eh, ahora juega mucho más lejos de, de donde tiene que jugar. Lo están separando de, de su hábitat natural y no tiene, no tiene los goles encima que tenía hace tiempo. Por eso se le cuestiona. Dentro de los futbolistas que tú has encontrado en el vestuario, eh... Son profesionales, evidentemente, pero ¿profesionales con vocación todos o profesionales por profesión algunos? Eh, hay gente con vocación y gente que, que tiene habilidad para hacer un deporte, en este caso el fútbol, y en ese sentido, pues eh, es profesional, bueno, de aquella manera. Con Luis Aragonés se comenta, en algún medio de comunicación ha salido, de que si te había comentado a ti directamente, de que si estuvieses en otro equipo que no fuese el Celta tendría más facilidad para llevarte. Uh, eso es lógico, <laughs> eso es trivial, <laughs> eso no tiene eh, mayor sentido de que en Vigo es, más, es, un, es un equipo de provincia, es más complicado mirar hacia Vigo que hacia Madrid. Y la publicidad que tiene un chico en Vigo no, la tiene, no es la misma en Madrid. Eso lo hice, seguro que lo dijo el seleccionador y seguro que lo diría yo y cualquier persona que tenga los dedos de frente. ¿Esperanzas de seguir en la selección? Sí, pero bueno, tampoco pienso en eso, ¿no? es algo... Tengo esperanzas de ganar el domingo, de jugar y de ganar, que es lo que me preocupa. Y a raíz de eso, que vengan otras cosas. Que vengan mayores reconocimientos para el, para el grupo y si puede ser para mí también. ¿Qué opinas de la plantilla este año con respecto al año pasado? Ha habido muy pocos cambios, pero ¿qué notas de diferencia de vestuario este año al año pasado? A nivel de vestuario, no un poco más corta la plantilla, que para mí es mejor. Otra cosa, de ¿eh? los medios de comunicación, que a veces no se entienden. ¿no? El año pasado éramos muchos y ahora somos pocos. No lo acabo de entender. Al final, este año somos uno por puesto práctico, o dos por puesto prácticamente. Eh, para mí, mejor. Eh, creo que a nivel de. El verse seis, siete jugadores fuera de la convocatoria de todos los domingos acaba no descendiendo el nivel del grupo. Claro, eso es solo saber que ha jugado. Eh, pero bueno, el que <laughs> está en la grada no, no acaba de entender. ¿no? Eh, no todos, como decíamos antes, no, no todos son profesionales con vocación. Ah, cuesta mucho si no estás. Eh, si no estás dentro de un grupo, ya no te digo de, de los 11, si no estás dentro de los 18, dejarte ir, es lo más lógico. Si no te sientes valorado en tu trabajo, lo normal es que te dejes ir. Hay poca gente que continúa, continúa, continúa. Esa gente al final acaba teniendo recompensa. Pero en cualquier trabajo, no solo en el fútbol, sino, si te sientes menospreciado, cuesta trabajar, evidentemente. Entonces, cuantos menos, para mí mejor, por esa razón. Y luego, porque se critica que no, no contamos con la Canter. Y tenemos la oportunidad de tener 22 fichas solo. Eh, y gente entrenando con el primer equipo, Natán Vila, Roberto, Sergio Portero. Tenemos esa oportunidad de verlos y decimos que queremos 25. Pues no sé. No se entiende. Crítica al futbolista ahora no va a la selección española ni nada. Trabaja poco. Una crítica que está generalizada en casi todos los deportistas de otras sí. especialidades. El deportista, el futbolista, gana mucho dinero y trabaja poquísimo tiempo a la el semana. El futbolista gana mucho dinero. Ahora. Eh, yo creo que trabaja, hay gente, futbolistas, que trabajan lo necesario. Es que el fútbol, no sé, no es natación, no es gem Gemma igual, que tiene que trabajar 8 horas al día porque es necesario. El futbolista lo que necesita es llegar al fin de semana para competir en las mejores condiciones. Y si el dos días antes tienes que ir allí a darte un masaje, correr 20 minutos, es lo que tienes que hacer. No, puedes, no por entrenar más, vas a estar mejor el domingo. De hecho, el equipo que menos trabaja en España es el Barcelona. Eso lo sé yo y es... Los rondos famosos, los, sí. vamos ¿eh? famosos rondos. Trabajan hora y cuarto, hora, hora, hora y cuarto. Hay muchos modelos, ¿no? Para jugar, para entrenar. Eh, nosotros trabajamos mucho, nos va bien. Eh, Capelo trabaja mucho, le suele ir bien. Raijar trabaja poco eh, a nivel de espacio de tiempo. Y le va fantástico también. Eh, eh, que se gana mucho dinero, sí. eh, Valorar dinero con, el, con las horas de trabajo es exagerado pero el futbolista lo que tiene que hacer durante la semana es estar prepararse bien para el fin de semana y no es entrenar pasarse como se escucha muchas veces no es que tienen que ir allí entrenar luego quedarse a comer luego dormir y luego tienen que recibir clases para No, el fútbol necesita tener la mente limpia ya bueno ahí sí que habría para un verdadero debate sí, pero lo que puede, si te digo es, por ejemplo cosas. el tema de progresar es decir, eh, en el full está muchísimas veces y dice, bueno, ¿qué le va a enseñar este entrenador a este jugador que ya ha sido internacional o que ya ha jugado con los de En cualquier otro siempre deporte puede... hasta que te retiras siempre aprendes. Siempre aprendes. Experiencia... Tú lo decías antes, el remate de cabeza lo que sea. Es decir, o sea, el futbolista generalmente entrena muy poquito a mejorar sus, sus, sus capacidades. Por ejemplo, un, un, para mí, en un filial se trabaja un, eh, el doble, prácticamente, porque es tú estás en una fase de aprendizaje. El, el primer equipo está para ganar el domingo, no estás para otra cosa. Tú no puedes ponerte a golpear, por ejemplo, a lo mejor el golpeo o el remate cada fin de semana. No puedes echarte una tarde entera, eh, una persona centrando balones y el otro rematando. Porque... No una tarde entera, pero sí puedes dedicarle tiempo, baja. Sí, ejemplo... si, si te dedicas a eso, durante, si pierdes una hora con eso, no estás trabajando otra cosa. Pero si perder horas, el futbolista trabaja 6-7 horas a la semana, 5 horas y media, a veces de media. Pero el tema, el, es ¿qué decir, es lo fundamental? ¿Ganar el domingo? Una cosa es, lo que es la rehabilitación, exige? la recuperación, el estar en condiciones, que eso estamos todos de acuerdo, es decir, un sábado o un domingo no se puede pegar una paliza en futbolista, si un equipo juega en Europa y viaja, evidentemente tal. Pero lo que tú muy bien decías, yo es que estoy en desacuerdo y lo tengo que decir públicamente o que sea una entrevista, es decir, eh, lo que hace es en un filial es trabajar para mejorar. Pero es que ese trabajo para mejorar no se detiene nunca hasta que se retira el profesional. De acuerdo. Pero... En ningún otro deporte, ni en baloncesto, ni en tenis, ni en el fútbol de muchos entendidos. Es decir, Kubala lanzaba maravillosamente bien las faltas porque le pedía permiso al entrenador al acabar el entrenamiento de una hora lanzando faltas. Y, y todo este tipo de jugadores, independientemente de otra cosa, y lanzando cornes. Pancho Puscas, te estoy hablando ya de los antiguos, por decirte, en las épocas en que no había grandes sí, sí, grandes tenis, lo sé, lo sé, por eso te digo, pero a veces a espaldas incluso el entrenador ha tenido que pedir permisos especiales, pero es que lo que no parece lógico, es decir, bueno, un jugador que no ha jugado el domingo, pues entrena el lunes un poquito, el martes otro poquito, el miércoles no sé qué y tal, es decir, hoy en día un profesional de un deporte que viva para eso, que dedique menos de 3, 4 horas diarias, des, diarias a su trabajo, hombre, y a veces, claro, el futbolista siempre decíamos cuando estábamos en las concentraciones, claro, es que estamos 48 horas concentrados, es que eso es una barbaridad. Pero yo me refiero al hecho de mejorar, al hecho de lo que es vocacional y de lo que es profesional. Es decir, un jugador que chuta mal puede mejorar siempre a chutar mejor. Uh -huh. Un jugador que controla mal puede, aunque sea, no sea su habilidad técnica. Vamos a poner el jugador que sea menos dotado técnicamente. Pero con los ronditos lo mejora, por ejemplo. Mejora, Cruyff no, no tenía un pelo de tonto al hacerlo. Y hay muchas cosas que mejoras, evidentemente. Y que... Eh, hay muchas cosas para poder mejorar, pero al fin y al cabo luego la competición te, te absorbe tanto el tiempo que posiblemente se dejen de lado otras cosas. Yo te digo, yo he llegado a partidos con el filial muy cansada, porque era otra forma de trabajar. Eh, nosotros entrenábamos lunes, martes, miércoles, jueves, no bajábamos de las dos horas. Y eso a nivel profesional no se da. De hecho, hay estudios que más de hora y cuarto, hora y media, a nivel hormonal... No es, no es aconsejable. Sí, es que hay, no es aconsejable. Es que ahí Entonces, se, mezclan conceptos. Claro, o sea, se mezclan conceptos. es el que, claro, o sea, concepto es de recuperación física con el concepto de es mejora difícil. técnica, de mejora táctica con vídeos... ¿Por a ejemplo, el tema de, vídeos a nivel de mejora táctica? sí Que decían los profesionales, no, no, es que a mí un vídeo es que me duermo, es que yo no lo puedo poner vídeos esos juegos, me decía Fernando Santos, porque me echan a la semana. Ay, es que si pones un vídeo más de 20 minutos te duermo. Sí, bueno, hay que hacer pues hay gente noche. profesionales de otros deportes que ven vídeos horas durante tiempo porque es súper necesario raro, los, somos unos no, no es por el tema, por eso yo digo que hay temas de capacidad de mejora y evidentemente esta dinámica, cuando se hablaba entre profesionales y fuera de antena siempre se decía lo mismo esto es un tema de educación deportiva de abajo si a ti te educan, por ejemplo, en, las, en los equipos donde los filiales, por ejemplo el de Bilbao, los Aruna, en esos es mucho más factible hacerlo hasta el final que en equipos profesionales donde hay estos cambios bruscos de equipo filial a equipo profesional. Pero yo creo que el fútbol tiene una gran capacidad de mejora. Lo, ¿Lo ves sí, en los sí, lanzamientos sí. a puerta. Vamos, o sea, tú, jugador de baloncesto, que se desvía esto del aro, me dirás, hombre, es que no está tan en movimiento, es que el balón lo tiene agarrado y todas esas cosas. Pero es que hay una diferencia abismal. ¿eh? Es que el jugador que chutea a puerta, ¿cuántos chus van bien a puerta y que realmente se le pega bien al balón? Y eso, ¿hay entrenamiento suficiente? ¿Cuántas veces tiráis a puerta a lo largo de la semana, eh, de verdad? Hay gente que muchas otras, como yo, <laughs> reconozco que. Eh, más bien pocas ya pero es profesión bueno vamos a dejar este tema porque ya te digo que daba para un debate pero es un tema que realmente es, es, es complicado y complejo quería analizar un poquito la liga española muy muy rápidamente en tu opinión por ejemplo el real madrid con el cambio que ha tenido del año pasado a este cómo lo ves es que el real madrid yo creo que sufrió un cambio tan grande a nivel de estructura de equipo que necesita mucho tiempo necesita mucho tiempo es un equipo que venía acostumbrado de un estilo de juego y de repente eh, el día va la noche para mañana ha cambiado. Entonces necesita mucho tiempo. Um, no sé, tiene un entramado con experiencia en ese sentido, de que le han ido bien las cosas trabajando de esta forma, basando su juego en un equipo ordenado, defender bien, no encajar, y luego a través de ahí, de, con los jugadores de calidad que tiene, pues hacer algún gol. Seguramente a la gente le gusta más el, lo que propone el Barça. ¿no? ¿Ronaldo? Ronaldo... Ronaldo es del, a nivel de, tiene las mejores condiciones para jugar al fútbol, que le visto a mucha gente. Eh, rápido, es potente, eh, tiene la cabeza fría cuando tiene que tenerla, sabe cuando hace daño, sabe cuando no tiene que, que, que participar en las jugada, es muy inteligente, se descuelga bien del juego, eh, parece espectacular. Eh, lo que pasa es que bueno, a nivel físico siempre tiene algún problema, ¿no? Una pena. Guti. Guti es una delicia de, de jugador. Lo que pasa es que yo creo que hay jugadores, eh, o la gente muchas veces se queda con la imagen que transmite, ¿no? con lo que es capaz de transmitir un jugador. En ese sentido, Guti no tiene la fuerza que puede tener otro jugador. A nivel técnico, a nivel futbolista, tiene condiciones para jugar eh, donde juega, incluso para jugar más atrás de bote. Es un chico que eh, a nivel físico es fuerte, pero no transmite. ¿no? Es un chico que no, no transmite. Yarra Emerson el dúo que propone café ¿lo que te parece? Es que es el Madrid. Para mí el Madrid eh, necesita ofrecer otra imagen, ¿no? y más en estos tiempos con con respecto al, a Barcelona. Son dos jugadorazos. Uh, Emerson, bueno, es mejor, creo que en España le va a costar. mejor para jugar con Brasil. Estuvo muy parado, juega muy parado. En su Madrid, pues le gusta el tipo dinámico, como quizás como Diarra. Pero al fin y al cabo, lo que quiero Madrid es ganar ya y posiblemente sea el sistema más válido ahora. El Barcelona, hay gente que dice que hay que apartarlo, que juega otra liga mm. y hay otra que dicen que no, que es el mejor equipo, indudablemente, pero que igual que le pasó con el Sevilla, en que probablemente pueda perder varios partidos y que pueda estar ahí con otros equipos. ¿Cómo lo ves tú en este año? Puede, evidentemente puede perder. El Barça puede perder. Está, está a otro nivel porque tiene los mejores jugadores. Eh, y el mejor jugador no es solo que le pegue bien al balón, no es técnicamente. Eh, mentalmente tiene el mejor jugador, los jugadores que más quieren ganar. Eh, y que están en mejores condiciones a nivel físico, por la edad, por todo. Tiene el mejor equipo, hace muchos años están jugando de la misma manera. Eh, para, para mí está a otro nivel. Está a otro nivel, pero se le puede ganar. Puede perder una liga perfectamente a 38 partidos. Puede perder porque hay otros equipos que proponen eh, cosas diferentes, pero puede perder. ¿Crees que Ronaldinho es el mejor jugador? Para mí no. Para ti no. Para mí no. Yo lo siento. Para Ronaldinho es muy bueno, pero para mí no. es el mejor. Es decir, de hecho, en el Barcelona tiene a uno que le está comiendo. ¿Qué es? Esto no. es. El gol que mete Messi hace poco con un no sé, español, no sé, un balón que va y Un delantero que mete 20, 30 goles por temporada, que gana lo que gana. ¿Para qué va a ir a hacer un spin de 30 metros para ir a robar un balón a portero? tiene ese chico es el Barcelona es la brújula del Barcelona marca el carácter ves a y, todo y estás viendo el Barcelona el hambre que tiene Ronaldinho es excepcional puede tiene unas condiciones bárbaras pero juega más a su aire entre Xavi y e Iniesta 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 está por encima de No para mí ahora mismo el mejor jugador español un talento espectacular, o sea, es, como, es parecido a Chai, pero tiene más, más talento ofensivo. Es, no sé, espectacular, es, que no puedo, es un chico, aparte, como persona impresionante, pero increíble. ¿Valencia, cómo lo ves este año? Un equipo igual, que, Valencia, uh, muy buena plantilla. lo veo como todos los años, como muy fuerte, con la misma solvencia, eh, todos los años, muy difícil de ganar, muy feo para jugar contra ellos. Eh, muy ordenados, muy, muy difícil. Con un poco más de talento este año, creo yo. Con Joaquín, con Silva, tiene más muchas más opciones. Hablabas antes de Víctor Fernández en cuanto a formar un Zaragoza bueno, eh, espectacular en cuanto a fichajes y esto, y a buen fútbol, pero se quedará eso, en la imagen de Víctor de gusto por el buen fútbol, pero poco competitivo, bajo mi punto de vista. Para mí, eh, sí, quizás. Son equipos que por la manera de entrenar, normalmente por cómo entrenas, acabas formando una idea de equipo luego el fin de semana y es un equipo que entrena para lo que entrena, como para para jugar al lo mismo que el Barcelona, lo que pasa es que el Barcelona tiene jugadores superiores, tiene jugadores superiores en el sentido, que además de jugar viene Deco y te pega, ¿sabes? Eh, pero la idea que propone me parece bien, ahora para ganar pues, eh, al final te contagias del juego, ¿vale? y, hay que tener otras condiciones ¿sí? el atlético de madrid será un año este cambio ya no, o no o seguirá no. en su misma línea no. pues... <laughs> impredecible Imple impredecible torres qué opinión te merece un jugador que realmente la prensa lo ha salzado muchísimo Sí, demasiado gente... y la ha perjudicado en ese sentido es muy buen jugador muy bueno tiene unas condiciones extraordinarias eh, lo que pasa es que le, le ha perjudicado para mí todo el, el búnker a nivel de él no, no tiene por qué llevar la responsabilidad que puede tener gente hay gente que es extraordinaria ¿sí? Ronaldo y todo que por qué lo han demostrado ¿sabes? no puedes pedirle a una persona de 20 años que todavía no ha, no ha metido 30 goles por temporada ni ha ganado una Liga de Campeones sabes no puedes pedirle no puedes admitir que es un jugador como como los otros ¿sabes? es un jugador fantástico el Sevilla el Sevilla tiene el mayor ritmo de juego junto con el Barcelona de la Liga te gana por a los puntos como al boxeo a golpes, te gana a golpes. Tiene, un, tiene jugadores de muchísima calidad y con un ritmo vertiginoso. ¿No crees que es un buen ejemplo de equilibrio entre jugadores de la cantera y, y buenos fichajes? Sí, en ese sentido sí, pero habría que ver cómo trabajan la gente de abajo. ¿no? Siempre quitan gente y gente que desde el primer momento rinde. Es un modelo bueno a seguir. Y mira las inyecciones económicas que han tenido ¿no? en ese sentido. Así. Borja, ahora está de moda el tema bueno, de la evolución de fútbol en cuanto a medios técnicos para, a través de televisores, pues eh, analizar las jugadas rápidamente y, y decisivo al árbitro. Y también el tema de las caídas, de las caídas en cuanto a tirar el balón fuera. Esto es una polémica que ha surgido sobre todo esta semana. ¿Cómo ves tú las dos situaciones? Eh, para mí habría, habría que erradicar el hecho de tirar el balón fuera. A mí eso no... Ya no lo entiendo. ¿Que lo decía el árbitro? ¿no? O si sea, sí, decide el árbitro que, que para el juego, pues lo para. Ahora tirar el balón fuera no. No porque soy futbolista y de ocho de, ocho de cada 10 veces estás fingiendo. <laughs> Hay que reconocerlo. Uh, son tácticas que se usan, pero cuando te toca a ti sufrirlo no, no gusta nada. Y para mí había, habría que quitarlo. Pero claro, como consensuas eso? entre 20, 20 equipos de primera división no sé cuántos jugadores eh, no tiene mucho futuro, creo yo De cara a tu futuro eh, vamos al inmediato este año con el Celta, ¿qué aspiras? A mejorarlo del año pasado a nivel personal, ya lo he dicho no, no me veo estancado nunca tuve esa sensación eh, intentaré seguir mejorando, intentaré valerme del Celta para seguir mejorando e intentar ayudar al Celta a mejorar también eh, a nivel colectivo pff, molestar a la gente de arriba Creo que es el objetivo nuestro. Lo vamos a intentar y espero estar ahí. ¿Molestan? De cara a la gente, ¿qué le dirías a la afición? A la afición, bueno, como siempre, que, que, que ayude. Y que, okay. que, que disfrute, que se lo pase bien. Que... Había que invitarlos a todos a vivir un partido en Inglaterra y seguro que venían con, con ganas de ayudar y de pasárselo ahí. Claramente, todo el mundo se lo pasaría mejor. Bueno, no te lo pasaste bien solo en Inglaterra, sino en Roland Garros también creo que estuviste y te diste sí, cuenta bien. de lo entretenido que es un gran slang, ¿no? Sí, sí. Ah, esta parte está muy bien montada, me encantó. A mí me gustan muchos deportes, eh, cuando tengo la posibilidad, eh, pues intento verlos y en directo es que no tiene nada que ver. <laughs> es una pasa y está muy bien montado. Está, está muy bien. Cara a equipos de futuro, ¿tienes alguna preferencia? Se habló de interés de Madrid, del Valencia, equipos ingleses, el Inter. Eh, ¿Te atrae más alguna liga que otra? Es decir, de irte a un equipo, de salir del Celta, preferirías salir de España, quedarte dentro de la liga española, ir a Inglaterra, Italia? Uh, me gusta España, <laughs> evidentemente. Y Inglaterra, el fútbol me apasiona, el fútbol inglés me, me encanta, lo que es el fútbol inglés. La vida en promedio. Lo que pasa es que la vida... No he estado allí, pero hablas con uno, hablas con otro y, off the record, todo el mundo se quiere volver. Entonces, no sé. Sobre todo el Reyes. El Reyes se el quería, Reyes estaba loco allí, pero mucha gente echa de menos la vida la de vida España, es diferente. Pero bueno, para lo que te decía yo antes, ¿no? Hacer vida, ver, convivir con otra gente, eh, ser más maduro, te puede pa ayudar. Para preguntarte de otra forma, tú de pequeño, aparte de Celta, eras de Madrid o de Barcelona. Era de Gran Peña. O sea que seguimos haciendo política un poquillo a nivel de... No, ¿sí? yo qué sé, depende. Era de Cruz y era de Madrid también. Lo que tenga que ser que sea, ¿no? Sí. Oye, pues muchísima suerte y muchísimas gracias por estar aquí.